Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Antonio María Zaccaria, presbítero, el cual nació en Cremona, Italia. Cuando joven se dedicó como médico al cuidado de los pobres, luego quiso también cuidar las almas. En el año 1530, ya sacerdote, fundó la Asociación de los Clérigos de San Pablo para reanimar al clero en el espíritu cristiano. Queridos hermanos, la palabra de hoy nos invita a saber distinguir y analizar las situaciones que conducen a la vida y a la muerte. Tenemos vida, pero también tenemos la muerte. La vida es la que Dios nos da por nuestro bautismo y la muerte es el pecado. Por eso el profeta Oseas nos advierte que no podemos actuar de espaldas a las personas y a Dios. Recordemos el primer mandamiento que nos dice: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Con cuánta facilidad se recurre, como nos dice el profeta, a la idolatría y a la ideología para endiosar, manipular y someter? Eso es lo que quiere el mundo, eso es lo que quiere el príncipe de este mundo: manipularnos, someternos a tantos placeres, a tantos vicios, a tantas cosas que nos aparta del Dios único y verdadero. La ideología y la idolatría tuercen la verdad y la justicia. Llaman bien al mal y al mal bien. Cuánto bien necesitamos en el mundo para acabar tanto mal, pero muchas veces ese bien se disfraza de mal y es ahí donde debemos de pedir el discernimiento al Santo Espíritu para que nos guíe por caminos llanos, para que nos lleve a la mano del Señor. Ellas comprometen la ética y el bien común. Si hacemos el bien, tenemos un compromiso de ética, esa ética que nos viene dada por el bautismo, esa ética que nos hace distinguirnos de la sociedad malvada, de la sociedad que nos quiere llenar de tantas cosas, de tantos vicios, y que nos da también la ética, el bien común, para actuar conforme a la voluntad de Dios. Mateo también nos señala en el Evangelio que el camino que lleva la vida es la rectitud, y por supuesto, al ser recto viviremos la misericordia, ese camino de rectitud que nos dan los mandamientos y los sacramentos. Y la misericordia es el amor que el Señor pone en el corazón de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, Jesús también expulsó el demonio de un hombre que le impedía hablar. Pero los enemigos de la vida dijeron que Jesús actuaba con el poder del demonio. Eso significa que estamos llamados a ser testimonio del amor de Dios en el mundo, a ser luz. También de este modo, también debemos proceder para poder actuar conforme a la voluntad de Él.
Que ninguna idolatría, hermanos, que ninguna creencia impida comprometernos con lo que asegura la dignidad y la esperanza para cada uno de nosotros. Hoy más que nunca, la Iglesia nos invita a participar, a vivir en comunión y a misionar. Estas tres palabras deben estar grabadas en nuestros corazones, ya que son las palabras del sínodo que la Iglesia nos está invitando y nos convoca para poder vivir cada día más con auténtica verdad lo que el Señor nos muestra. Cambiar esas ideologías que tenemos en nuestro interior, cambiar esos ídolos a los cuales nosotros le adoramos, el vicio, las pasiones, y así ser esperanza para esta Iglesia que necesita ser renovada, pero será renovada en la medida que nosotros vayamos cambiando, para que podamos siempre repetir esas palabras de ese buen pastor: vengan a mí los que estén mansos, los que estén agobiados, perdón, que yo los aliviaré. Esas son las palabras del buen pastor. Entonces, queridos hermanos, que podamos siempre vivir hoy la alegría del Evangelio. Pidámosle a María Santísima que nos guíe en nuestro caminar y que nos enseñe a decir un sí generoso para aceptar la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. Dios los bendiga. Amén.